Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, antes de nada, gracias a la miniatura Juan Pez, que siempre las hace muy bien, está abajo su el link del canal en la descripción. Y también pasaros por el canal de Loco Azares, que es un youtuber muy bueno de FIFA. Bueno, aquí traigo un vídeo de cómo ser jugador, mejor jugador en FIFA, pero sobre todo mejor jugador en lo que es en defensa. Mucho os costará robar el balón y no podréis. Hay un método que yo tengo, un método no, es como algo, que es pensar si estuviéramos en la situación del rival, lo que tendríamos que hacer. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos con el... Estamos en defensa, ¿no? Ellos van para la línea de tres cuartos, vamos uno para dos. Ellos van con dos delanteros, nosotros un defensa. Pues lo normal es que esta pase al otro delantero. O también que siga corriendo. Pero normal que la pase, entonces nosotros antes de que la pase, vamos a cubrir el pase y a regarnos. Esto puede salir muy bien y robar la pelota cuando se la pase. Nosotros estamos ya posicionados en diagonal con el delantero. O mejor también, hay que ir. Hay que ir a tope, o sea, nosotros tenemos en defensa y hay que hacer la entrada agresiva sí o sí. Para mí me funciona mucho, a mí me funciona mucho hacer esta entrada agresiva porque robo muchos balones. Por un torso de Loco Casares, que juego mucho contra él y se desquicia. Más cosas que pueden servir para esto, cuando ven un jugador en largo, está solo y no está fuera de juego, pues nosotros sacamos al portero. Antes de que dé el pase, nosotros sacamos al portero y cuando da el pase en largo, el portero está más cerca del balón y puede despejar el balón. Y así tenemos mucho menos jugadas en peligros en nuestro área. Pero lo que consiste también en esto es, hay que ponernos en la posición del rival, en la mentalidad del rival, y hay que pensar en lo que nosotros haríamos en su jugada. O sea, antes de que él... Por ejemplo, hay un jugador abajo solo, pero nosotros llevamos a por ese jugador porque lo normal es que él se la pase. Si ustedes hacéis eso, podéis robar muchos balones y vamos a ver ahora en el vídeo cómo funciona esto. Aquí como veis, tiramos, pero nosotros ya con un chip vamos hacia el jugador, se la robamos en el minuto 2 ya. Vamos, la ponemos para atrás y gol de Piatti. Vamos con otra jugada, por ejemplo en esta, como vemos que va hacia abajo. Y con otro jugador, por ejemplo, aquí hay que suceder lo que puede pasar y hacer una ocasión de peligro. Más cosas. Aquí, por ejemplo, pase en largo, como he dicho antes, de portero. Aquí ya estamos saliendo con Casillas y sacamos la pelota. Y en la última jugada, aquí ya antes de que dé el pase, nosotros estamos dando hacia abajo. Aquí no la conseguimos robar, pero también robamos. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Que os guste mucho, que compréis moneda en la página de la descripción con el código Beltrán3 en FIFACONSL.com. Y como ya, espero que os haya servido. Un saludo a todos, suscribiros los que no estéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.